Atención. Firmes. Ya. Pueden tomar asiento. Le doy la bienvenida a la maestra Marisa Muguel Domínguez, la cual conducirá el programa. Muy buenos días. El Instituto Tecnológico Superior Progreso nació con el siglo XX un 30 de octubre. La oferta educativa inicial era de dos licenciaturas, informática y administración, y una ingeniería en electromecánica. La Casa de Estudios Costera ofrece actualmente las disciplinas en electromecánica, energías renovables, sistemas computacionales, logística, gestión empresarial, administración, animación digital y efectos visuales en modalidad presencial y dos ingenierías nocturnas para trabajadores, así como una maestría en administración en negocios, todas con un amplio potencial de desarrollo. Sean todos y todas bienvenidas a esta ceremonia de aniversario donde esta casa de estudios cumple hoy 19 años de ser fundada y en la que se reconocerá a destacados alumnos y maestros que contribuyen a posicionar su alma mater a nivel local y nacional. A continuación, presentaremos al presidium y a los invitados especiales que nos acompañan esta mañana. Contamos con la presencia del licenciado Rodolfo Enrique González Crespo, director general del Instituto Tecnológico Superior Progreso. Nos acompaña también el doctor Luis Alfonso Rodríguez Carvajal, en representación del gobernador del estado de Yucatán, licenciado Mauricio Vila Dosal. Contamos con la presencia de Julián Zacarías Curi, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Progreso. También nos acompaña el licenciado Raúl Paz Alonso, senador de la República. Se encuentra con nosotros el ingeniero Isaías Sosa Avilés, director general del Instituto Tecnológico Superior de Motul. También nos acompaña el maestro José Enrique Carrillo Duarte, director general del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán. Tenemos el honor de contar con la presencia del licenciado Mario Aralio Díaz Aguilar, director general del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. Se encuentra con nosotros el licenciado Víctor Merari Sánchez Roca, diputado local del Honorable Congreso del Estado. Bienvenidos. Como invitados especiales, contamos con la presencia de la arquitecta María del Carmen Sánchez González, subdirectora académica y de vinculación de esta casa de estudios. También nos acompaña el contador público Ricardo Paz Alonso, subdirector de planeación y administración de esta escuela. A 19 años de su creación, el Instituto Tecnológico Superior Progreso se posiciona como una de las mejores instituciones de educación superior en el estado, al mantener el compromiso con los diferentes sectores, innovando y estando a la vanguardia académica, tecnológica y profesional que implica formar parte del Tecnológico Nacional de México.
A continuación, le solicitamos respetuosamente al maestro Rodolfo Enrique González Crespo nos dirija su mensaje de bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Agradezco la presencia y compañía del alcalde de nuestra ciudad, Julián Zacarías. Muchas gracias por acompañarnos, Julián. De verdad que siempre que tenemos eventos acá, contamos con el apoyo tuyo y con tu presencia que nos da realce a los eventos. A Luis, nuestro director de CIES, que viene hoy en representación del gobernador del estado de Yucatán. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos siempre. Saludos al gobernador del estado, Mauricio Vila, y a Bernardo Cisneros, que es el secretario de nosotros. A mi amigo, el senador Raúl Paz. Muchas gracias, Raúl. Gracias por estar siempre atento a la invitación. En el Congreso del Estado, mi amigo también, Víctor Merari. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Y a mis compañeros de los tecnológicos hermanos del Estado de Yucatán, Isaías de Motul, Mario de Valladolid y de Oscuzcap, José Enrique, muchas gracias por acompañarme esta mañana. A los amigos de los medios de comunicación que siempre nos han acompañado en las actividades, también especialmente a ustedes, muchas gracias. Homenajeados, maestros, todo el equipo del tecnológico, de verdad, este es el evento de nosotros. Y a todos los alumnos que son el alma de este instituto, pues todos nosotros estamos de manteles largos la mañana de hoy, que esta mañana nos hemos reunido para celebrar el 19º aniversario de la fundación de nuestra casa, el Instituto Tecnológico Superior Progreso. Y hoy, una vez más, refrendamos nuestro compromiso con esta familia que sigue creciendo, buscando siempre la mejora continua con programas educativos y servicios tecnológicos reconocidos por su calidad. Una institución educativa se debe a las mujeres y hombres que le dan vida y sustento, es decir, a la comunidad estudiantil, a sus egresadas y a sus egresados. Son nuestra razón de ser y nuestra comunidad académica, administrativa y manual se entrega todos los días a ellas y a ellos. Decía Ortega y Gasset que la vida es una faena que se hace hacia adelante y que por tanto nuestro espíritu está siempre en el futuro. Hacia el futuro dirigimos nuestra mirada que vela siempre por el firme afianzamiento del porvenir. La educación está viviendo una nueva era. Para permanecer en las instituciones de educación, tenemos que dar respuesta a las revoluciones que se están gestando en los objetivos de la enseñanza, en la concepción curricular, en la investigación y en la contribución social. A 19 años de su creación, el Instituto Tecnológico Superior Progreso se posiciona
como una de las mejores instituciones de educación superior en el estado. Estamos conscientes del compromiso con los diferentes sectores y de nuestra responsabilidad con la sociedad, innovando y estando a la vanguardia académica, tecnológica y profesional, que implica formar parte del Tecnológico Nacional de México. Han sido muchos nuestros logros y en esta ceremonia vamos a conocer al alumno y a personal del magisterio que han dado y han puesto en alto a nuestro instituto. Nos sentimos orgullosos del mérito tecnológico, en la excelencia académica de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. Distinguiremos también a los maestros mejor evaluados de este año, a los mejores promedios por carrera durante el semestre. También vamos a reconocer a nuestro personal administrativo y docente de 5, 10 y 15 años de entrega. El Instituto Tecnológico Superior Progreso nació con el siglo. Nació con 2 licenciaturas, 1 ingeniería. Hoy tenemos 7 ingenierías y una maestría. De verdad que en estas instalaciones iniciaron los anhelos y proyectos de vida de más de 1,610 hombres y mujeres. El 84% se ha titulado por tesis profesional, proyecto de investigación, examen general de egreso, promedio, memoria de residencia, informe técnico de la residencia profesional y proyecto de innovación tecnológica. Queremos que vuelvan a casa, queremos que vengan a contarnos sus historias y a la par a los estudiantes también le queremos contar la historia de nuestro instituto. Historias como, por ejemplo, que la incubadora de negocios de la zona costera de Yucatán es reconocida por el INADEM como incubadora tradicional desde el 2010 a la fecha. Que somos entidad de certificación y evaluación por conocer. Que tenemos el sistema de gestión de calidad certificado bajo la norma ISO 9001-2008. También el sistema de gestión ambiental certificado bajo la norma ISO 14001-2004. Que contamos con el certificado de sistema de equidad de género de acuerdo al modelo MEG 2003. Somos premio a la calidad Yucatán 2010-2015, premio nacional al trabajo 2010. Y nuestras carreras están reconocidas por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de las Ingenierías. Todos estos logros nos nutren para que el próximo año, que cumplamos 2 décadas, consolidemos nuestro posicionamiento en la iniciativa privada y en el sector gubernamental, en el puerto de progreso, en el estado y, claro, ¿por qué no?, a nivel regional, ya que nuestra entidad cada día está más en la mente de los inversionistas, quienes sin duda requerirán que ya estén confirmados los talentos de nuestras ingenieras y nuestros ingenieros, de nuestra comunidad académica y científica. Sirva esta ceremonia para conmemorar el pasado y vislumbrar el futuro de nuestra querida institución. Gracias, guerreras, gracias, guerreros. Gracias por ser parte del Instituto Tecnológico Superior Progreso. Hoy es el día de la celebración y la convivencia, de sentir que en este espacio podemos desarrollarnos, que comiencen los festejos con toda la fuerza guerrera. Sean todos bienvenidos.
agradecemos las palabras de nuestro director. Como reconocimiento a los maestros mejor evaluados en el semestre 2019A, se otorgan los siguientes reconocimientos. Al doctor Jesús Manuel Lugo Quintal por la Academia de Ciencias Básicas. Al maestro José Manuel de la Cruz Bolio, por la Academia de Animación Digital y Efectos Visuales. Al maestro Gabriel May Cuevas por la Academia de Administración. Maestro Eric del Jesús Tamayo Loesa por la Academia de Electromecánica. Al maestro Jesús Francis Martínez Ortega por la Academia de Energías Renovables. A la maestra Diana Graciela Paredes Pech por la Academia de Gestión Empresarial. A la maestra Stephanie Verónica Sanguino Salas por la Academia de Logística. Al maestro Edgar Alejandro Segundo Duarte por la Academia de Sistemas Computacionales. Muchas felicidades a todos ellos. Como parte de los lineamientos para la distinción al desempeño estudiantil, se otorga el siguiente reconocimiento a los estudiantes con mejor promedio de sus ingenierías durante el semestre 2019A.
Pedimos la presencia de la bachiller Karen Mariana Pinto No, por Ingeniería en Administración. Al bachiller Oscar Mauricio Castellanos Valencia, por Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales. Al bachiller Jesús Adrián Martínez Saldívar por la Ingeniería en Energías Renovables. A la bachiller Viviana Guadalupe León Cham por la Ingeniería en Gestión Empresarial. Solicitamos también la presencia del bachiller Miguel Alberto Domínguez Vargas por la Ingeniería en Logística. Bachiller Gabriel Carcedo Rodríguez por la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Muchas felicidades a todos ellos y que sigan los éxitos. La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería otorga un reconocimiento a la excelencia académica, misma que premia a los mejores egresados de la ingeniería durante el 2018. Solicitamos la presencia por la Ingeniería en Electromecánica del ingeniero Fernando Javier Chan Valle. Solicitamos también la presencia por la Ingeniería en Administración a la ingeniera Reina del Rosario Domínguez Domínguez. Por la Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales, solicitamos la presencia del ingeniero Héctor Reyes García.
por la Ingeniería en Energías Renovables, solicitamos la presencia del ingeniero Giovanni Pérez Rojas. Pero no menos importante, por la Ingeniería en Logística solicitamos la presencia de la ingeniera Diana Gandhi Guadalupe Canché Chan. Muchísimas felicidades, ingenieros. Con la finalidad de reconocer el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes más destacados del Instituto Tecnológico Superior Progreso y para estimular su desarrollo personal y profesional, se otorga la medalla al mérito tecnológico, que este año recae en la presencia de una bachiller de quien me voy a permitir nombrar algo breve de su currículum. Primer lugar nacional en el área económico-administrativas en el 25º Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas en Metepec, Estado de México, en noviembre del 2018. Participación nacional también por el área económico-administrativas en el 24º Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas en Tehuacán, Puebla, en febrero del 2018. Seleccionada que pasa a la etapa regional con la selección de fútbol de handball en la Universidad 2016. Asesora de asignaturas en el Centro de Asesorías Estudiantiles de este tecnológico con la materia de cálculo integral. Segundo lugar nacional en el área económico-administrativa en el 23º Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas celebrado en Mérida, Yucatán, en septiembre del 2016. Pido hasta este estrado la presencia de la bachiller Maite de la Cruz Balán Camal, Mérito Tecnológico 2018-2019. Muchísimas felicidades. Con base en los acuerdos determinados por el Comité de Calidad del Instituto Tecnológico Superior Progreso, a partir del día 5 de noviembre del 2010, queda formalmente instituido el mérito al servicio del Instituto Tecnológico Superior Progreso, mismo que recibirá el personal con 5, 10 y 15 años de servicio, dedicados a la educación superior tecnológica, con el propósito de reconocer la entrega generosa a favor de la educación, la dedicación y el compromiso en el trabajo, con un alto sentido de responsabilidad, poniendo en alto el nombre de nuestra institución. Por 5 años de labor ininterrumpida, solicito la presencia de la docente de Ingeniería en Logística, Lourdes Salina Cuevas López. Solicitamos la presencia también de la maestra Cintiarelli May Ken. Ella es docente de la Academia de Ciencias Básicas.